Hola, ¿qué tal, mis queridos alumnos de la materia Algoritmos y Lenguajes de Programación? Bienvenidos a este tercer video tutorial de la serie Algoritmos y Lenguajes de Programación, en el cual estaremos abordando el tema nuestra primera hoja de cálculo en Excel. Bien, pues vamos a hacerla. Por principio de cuentas, vamos a hacer algo que ya calcule algo como tal. Vamos, por ejemplo, vamos a vender productos. Supongamos aquí en esta parte vamos a combinar estas celdas. Van a aprender truquitos, no trucos, sino herramientas básicas para esto. Vamos a combinar esas celdas y en esa parte de ahí vamos a escribir papelería. Papelería. El mal estudiante. Ahí está. Ahora vamos a poner aquí, por ejemplo, número del producto. Número. Producto. O clave. Es más, vamos a ponerle aquí clave. Clave producto. En esta parte de aquí le vamos a poner descripción. En esta parte de aquí le vamos a poner precio. Caja. Precio individual y en esta parte le vamos a poner IVA, supongamos IVA, y aquí le vamos a poner precio neto caja, y en esta parte le vamos a poner precio neto individual. Individual, ya está. Bien, si se dan cuenta, hay cosillas que no caben, por ejemplo, como cada clave de producto no cabe. Lo de menos es hacerlo así, ¿no? Y arrastrar hacia la izquierda, hacia la derecha. Pero lo más rápido, primer truquito, es simplemente hacer doble clic aquí y lo ajusta al contenido. Si yo hago doble clic aquí, se ajusta al contenido. Si yo hago doble clic aquí en descripción, se ajusta al contenido. Y así sucesivamente. Otro aspecto que podría sernos de gran utilidad es el siguiente. Supongamos que yo quiero que aparezca precio neto individual, pero no así, sino que precio neto y luego abajo diga individual. Simplemente me ubico en donde dice neto y pulso Alt Enter. Y automáticamente se coloca en la parte de abajo y ya cuando yo haya terminado, ya queda de esa manera, ¿no? Supongamos aquí en esta parte vamos a ajustarle precio individual. Y en esta parte de aquí vamos a ponerle precio neto caja. Ya está. Ya aprendimos varias cositas ahorita en un ratito. Vamos a centrar esto. Y le ponemos control T y lo centramos. Aquí está. Ok. Ya que ya lo tenemos centrado, vamos a aprender nuestro segundo truquito. Si yo pongo 1 y luego 2 y luego 3. Y en esta parte de aquí yo jalo sobre este objeto que este es el de rellenado. Si yo jalo, me va a llenar a todos con 3. Y si se dan cuenta, lo llena. Pero no quiero que se llene, sino que quiero que sea de una manera consecutiva. O sea, después el 3, el 4. Simplemente pulso la tecla Control. La mantengo pulsada hasta donde yo quiera que rellene. Supongamos hasta el 10 y suelto. Tecla Control y rellena automáticamente. Primer truquito. Sale. Vámonos a descripción. Descripción, en esta parte le voy a poner lápiz. Así sin acento, mejor, no, mejor sí con acento, ¿no? Mejor con acento para que no haya problema. Lápiz. En esta parte de aquí le voy a poner libreta. En esta parte de aquí le voy a poner plumones. En esta parte de aquí le voy a poner borrador. En esta parte de aquí le voy a poner bolígrafo. Grafo. En esta parte de aquí le voy a poner cuaderno. Ya tengo libreta, pero le pongo cuaderno. Pero cuaderno, ¿verdad? Puedo accesar desde ahí o desde acá. Cuaderno. En esta parte vamos a suponer otros plumones. Segundo truquito, vamos a poner. Supongamos que queremos copiar este de aquí. Simplemente podemos dar clic, seleccionar. Arrastrar la cruz blanca y seleccionamos. Eso sirve para seleccionar. Seleccionar. Lo tenemos aquí. Y quiero duplicar, simplemente copio o simplemente pulso la tecla Control y lo ubico en donde yo quiera. Y ya está. Que quiero duplicar el lápiz, pues simplemente Control y lo ubico donde quiera.
pero ahora me faltó la marca. Supongamos que quiera yo insertar una columna, simplemente doy clic sobre la columna, así cuando marca hacia abajo la flechita y le doy clic en insertar. Y ya tengo mi columna y en esta parte de aquí puedo escribir marca. Ok, ahora ya que tengo marca, le voy a poner escribe. Y ya todas estas le voy a poner escribe, voy a duplicar a esta de aquí, a esta de aquí y a esta de aquí. Dale. Ahora aquí vamos a poner, no sé, por ejemplo, estrella. Y voy a duplicar esta de aquí, la voy a poner por aquí, también la voy a poner por aquí. Y en esta puerta de aquí le voy a poner patito. Y ahora duplico la patito y la pongo por aquí y la pongo por aquí y ya está. Ahora, precio de caja. El precio de caja, vamos a poner lápiz que cueste 500 pesos, supongamos. Y en esta parte de aquí le vamos a poner libreta 1000 pesos. En esta parte de aquí le vamos a poner 458. Escribe, le vamos a poner, supongamos, 580. En esta parte le vamos a poner 789. En esta 178, 345, 456, 678 y 900. Ya está. Y que se me olvidó porque no puse cantidad, o sea, cuántos trae la caja. Pues aquí simplemente pongo insertar y le pongo aquí cantidad por caja. Y ahí está. Simplemente lo adapto y le pongo aquí, supongamos, 10. No 100, porque 10 son muy poquitos. Y aquí libretas le ponemos 50. Aquí le ponemos en plumones 45. Aquí le ponemos 23. Aquí 68. Aquí 90. Aquí 56. Aquí 67. 38 y 34. Ya está. Ahora vamos a calcular el precio individual. Porque el precio de caja es de 500, pero trae 100. Pues aquí va nuestra primera fórmula. Nuestra primer fórmula. Ya, ok. Simple y sencillamente vamos a calcular nuestro precio individual de la siguiente manera. Igual. Y hago referencia. ¿Dónde tengo el precio de la caja? En D4. Entonces pongo D4. Ya está. Y ese precio lo debo dividir entre la cantidad, o sea, entre E4. E4. Simplemente ya tengo mi precio por caja y la cantidad dividido en 500 entre 100. Pulso Enter y ya tengo el precio individual es de 5 pesos cada uno. Ahora, observen que yo puedo jalar la fórmula en esta parte de aquí sin necesidad de poner control, simplemente así, y automáticamente estaré copiando la fórmula. Eso quiere decir que aquí, por ejemplo, el precio de la caja es de 1350, pues el precio individual es de 20, es lo que cuesta una libreta. Los plumones cuestan 450 y ellos traen 45, pues cuesta 10.17, etcétera, etcétera. Pero ahora viene lo mejor, vamos a empezar a darle formato a esto, ¿no? Supongamos que esto que está aquí es dinero, ¿no? Pues simplemente selecciono esta parte de aquí y me voy a la parte de formato. Y en esta parte de aquí yo le voy a decir que quiero que sea numérico, numérico tipo moneda, y le voy a poner español México, tipo dinero, pesos mexicanos. En cantidades está absolutamente bien, pero ahora en precio individual, lógicamente también le tengo que dar formato español México. Y automáticamente me dice, ¿sabes qué? A dos decimales, pero supongamos que yo quisiera que me mostrara más decimales. Simplemente utilizo estos dos botoncitos que están aquí. Aumentar decimales, aumentar o disminuir. Vamos a dejarlo en 2. Ya está. Estamos aprendiendo varias cositas en esta parte. Yo a cada rato quiero guardarlo, ¿verdad? Estamos aprendiendo varias cositas en este pequeño video. Bien, vamos a poner, supongamos que el IVA sea, vamos a sacar el IVA a la antigüita, no vamos a utilizar el porcentaje hasta ahorita. Supongamos que el IVA sea del 15. Y que este sea el 10, que este sea el 12, este el 5, este el 21, este el 7, este el 8, este el 9, este el 23 y este el 6. Que todo esto que está aquí sea el IVA que se le agrega todavía esto de aquí. Pues ahora vamos a sacar el precio neto de la caja. Aparentemente la caja vale 500 pesos, pero no le hemos puesto el IVA, el respectivo IVA. Pues simplemente ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer una fórmula.
Tenemos el precio de caja que es este de acá. Vamos a sacarlo de otra manera, ahora sin escribir. Simplemente le voy a dar clic en 500 y ya dice, ah, ya me dijo que el precio de caja. Al precio de caja le voy a aumentar el IVA, que es el 15 que está aquí. Simple y sencillamente lo voy a multiplicar por ¿dónde está? Por acá está. Por el 15 que tenemos en esta parte de aquí, le ponemos por 15. Ahí está. Pero ahora, aparte de eso, eso apenas va a ser el 15% de este de aquí. Yo le puedo poner formato de porcentaje a esta parte de aquí, o simplemente hacerlo a la antigüita, que es como lo voy a hacer yo ahorita. Simplemente no estés molestando ahorita. Estoy multiplicando eso. Y a eso lo voy a multiplicar por 0.1. Y si se dan cuenta, ya me va a sacar el 15% de 500 es 0.1. No lo creo, ¿verdad? ¿Qué tendrías que hacer? Simplemente ponerle aquí otro cerito. Y ahora sí, el 15% de 500 son 75 pesos. Hasta ahí vamos bien. Vuelvo a repetir, el asunto es que aprendan así y después lo vamos a hacer en otro ejercicio utilizando el porcentaje de esta parte de aquí. Ya tenemos que el 15% de 500 son 75, pero a esos hay que sumárselos todavía a lo que costaba la caja. O sea, en este caso lo que vamos a hacer es otro paréntesis aquí y le vamos a poner más y más otra vez este que está aquí. Ahí está, pero ahora nos falta todavía un paréntesis en esta parte de acá. Ahí tenemos. Ponemos un paréntesis al principio. En esta parte de aquí. Pulsamos Enter y automáticamente nos está saliendo el resultado. ¿Qué hicimos? Multiplicar de 4 por G4. O sea, este que está aquí multiplicado por 15, que es lo que está aquí. Pero ahora, para realmente sacar el porcentaje, lo multiplicamos por 0.01. ¿Por qué? Para sacar los 75 pesos del 15%. Y después se lo volvemos a sumar a esta parte de aquí. Y simplemente ya cuando lo tengamos, lo bajamos. Y ahí está. Ya tenemos el precio neto de nuestra caja. La caja que anteriormente costaba 1.000 pesos, ya con IVA, por ejemplo, del 10%, vale 1.100. La caja que anteriormente nos costaba 900, ya con el 6% de IVA de esa caja, vale 954. Y lo mismo tendríamos que hacer para el individual. Simplemente, ya saben, esto se llama ingeniería inversa. Lo copias y en esta parte de aquí lo pegas. Y aparentemente sale lo mismo, ¿no? Pero simple y sencillamente habrá que cambiarle ahora. Ahora, en lugar de que sea precio de caja, va a ser precio individual, que va a ser F4. Entonces, en esta parte es donde cambia nada más. Simplemente pulsamos Enter. Y después, aparte de haber sacado, vamos a suponer el precio individual que. Déjenme en esta parte la cambiamos. Precio individual por G5, ya más de 4, más F4. Cambiamos. Y ya tenemos nuestro precio individual. Anteriormente era de 5 pesos, ahora es de 5.75 el precio individual. Simplemente vamos a arrastrar y ya tenemos. Un plumón que anteriormente costaba en precio individual 10 o 18, ahora con su 12% de IVA cuesta 11.40. Y esos son los principales movimientos que podemos hacer con Excel en este primer acercamiento a Excel con nuestra primera hoja de cálculo. Ok, pues hasta aquí vamos a dejar este video tutorial en el cual ya hicimos nuestra primera hoja de cálculo. Muy bien, ojalá y les sea de utilidad. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Si por ahí me equivoqué, a lo mejor dije que tercer video tutorial, cuarto video tutorial. Eso es lo de menos. Lo de menos es que entiendan la intención del video tutorial. Bien, pues les habló Master Edgar y recuerden que de la vista nace el conocimiento. Hasta la próxima.